Cuando hay un hombre de Dios en la casa, when there's a man of God in the house, cualquier cosa puede ocurrir. Anything can happen. Ahora digan las mujeres. Now the women say, hay una mujer de Dios en la casa. And there's a woman of God in the house. Mira, las mujeres están más fuertes que los hombres, ¿ves? The women are shouting louder than the men are. Esto está contento, está acá. Esto está bueno acá. This is good. This is good. People are happy. Toque a dos personas. Touch two people. And tell them. Dígale. There's a man of God in the house. Hay un hombre de Dios en la casa. Now say it in English. En inglés, dígalo. Dígale en español. Say it in Spanish. Diga, hay una mujer de Dios en la casa. And then say, there's a woman of God in the house. Vamos, dígalo otra vez, vamos. Say it. Say that again. Second King. Segunda de Reyes. Déjeme compartirle la palabra una 15 minutos. Let me share the word 15 minutes. You think? Si usted está en la casa, regístrese para CAP. If you're at home, register for CAP. Vamos a tener el mejor CAP de la historia. We're going to have the best CAP in history. ¿Cuántos ya ustedes están listos y preparados para CAP? How many are already ready, prepared for CAP? Usted tiene la bendición que por ser parte del liderazgo tiene un descuento. And you have a blessing because you're a part of the leadership. Hoy regístrese antes de que se vaya. So register today before Mentores, you go. Llévese a todos sus discípulos. Mentors, take all your disciples. Tráigalos todos. Bring them all. Ahora grite y diga, there's a man and a God in the house. Shout, hay un hombre de Dios en la casa. Second Chronicles, Second Kings of CAP. Second Kings chapter 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Lo tienen? Have it. Second Kings chapter 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Dígalo más fuerte, hay un hombre de Dios en la casa. Say that loud, there's a man of God in the house. Dígalo, please. Say it, please. Dígale, hay una mujer de Dios en la casa. Say, there's a woman of God in the house. 4 verso 1, vamos allá. 4:1. Levante su mano. Lift up your hands. Y diga, cuando hay un hombre de Dios en la casa. Say, when there's a man of God in the house. Diga, cuando hay un hombre de Dios en la casa. Say, when there's a man of God in the house. Dile, los muertos resucitan. The dead are raised. Dile, there's a blessing in the house. Diga, hay una bendición en la casa. Una mujer de las mujeres le quiero hablar en este día. Today I'd like to speak. En 15 minutos, por primera vez en la historia. In 15 minutes, for the first time in history. El cómo honrar a un hombre y una mujer de Dios. On how to honor a man and a woman of God. Le enseñé la prioridad, honrar a Dios nuestro Padre. I taught you the priority, we honor God our Father. Dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. A certain woman of the wives of the sons of the prophets. Clamó a Eliseo diciendo. Cried out to Elisha saying. Tu siervo mi marido ha muerto. Thy servant my husband is dead. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido al Creador para tomarse dos hijos míos por siervo. Thou knowest that thy servant feared the Lord and the creditor hath come to take unto him by two sons to be his bondman. En otra palabra, venían a cobrarle. In other words, they were coming to collect. Verso 2. Verse 2. Y Eliseo le dijo, ¿quién era Eliseo? Who was Elisha? ¿Y quién era Eliseo? Who was Elisha? Diga, Elijah? Un hombre de Dios. Said he was a man of God. Pero levántelo. Lift up your hand. Diga, a man of God. Dígalo, un hombre de Dios. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo, mujer? Elisha said unto her, what shall I do for thee? Vino a la casa de esta viuda. So he went to this widow's house. Lo recibió en su casa. She received him. Y declararé, ¿qué tienes en casa? Tell me, what hast thou in the house? Y ella dijo, tu siervo ninguna cosa tiene en casa, estoy pelada. She said, your handmaiden has nothing in the house, I'm broke. Sino una vasija de aceite. Save a pot of oil.
Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. He said, go borrow vessels of bronze from all your neighbors. Vasijas vacías, no pocas. But not a few of them. Dile aquí a este lado, no pocas. Tell your neighbor, not a few of them. Entró luego, enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas y cuando este esté lleno, pon la parte. He said, shut the door, get together with your sons and when it's full, set it aside. Verso 9. And verse 9. Mire lo que dice el verso 9. Look at verse 9. La mujer hizo lo que le dijo. The woman did as y ella he le said. Dijo a su marido. She said to her husband. He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa. Behold, I perceive that this holy man who passes continually. Dice, y ella dijo a su marido. It says here, she said to ya her husband. Ya la viuda se casó. That widow had gotten married. Al tiempo ha pasado. Some time had passed. Y le dice a su marido, he aquí ahora. Now she says to her husband. Yo entiendo que este. Behold now. Que siempre pasa por nuestra casa. I perceive that he who passes us continually. El español dice. In Spanish it says. Varón santo de Dios. And in English he's a holy man of God. I love the English translation. Pero me encanta como lo dice en inglés. He a holy man of God. God. Es un hombre santo de Dios. ¿Cuántos de ustedes? So how many of you? Dicen. Would say. Levante su mano. Lift up your hand. Y dígalo say it with conviction. Pero dígalo con convicción. I am a holy man of God. Diga, yo soy un hombre santo de Dios. Ahora diga, I'm a holy woman. Come on. Y usted diga, soy una mujer santa de Dios. Hay algunos que se ríen porque no lo creen. Some of you laugh because you don't. Come on, levante su mano. Lift up your hand. Ahora dígalo más alto. Say that louder. I am a holy man or woman of God. Dígalo, soy un hombre santo o una mujer santa de Dios. Hasta que no sigo el mensaje hasta que lo diga más alto. But I'm not going to continue the message until you say that louder. Aquí. Over here. Aquí. Say it. Aquí. Say it. Right here. Acá. I am a holy woman of God. Diga, soy una mujer santa de Dios. Dile que está al lado. Tell the person next to you. I am a holy woman of God. Dígale, soy una mujer santa de Dios. ¿Quién es? Who are you? A holy what? ¿Una qué? Verse 10. El 10. Verse 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, le dice la mujer a su marido. The woman tells her husband, let us make a little chamber. Y pongamos ahí cama. And set a bed there. Mesa. A table. Y silla. And a stool. Y candelero. And a candlestick. Hoy en día moderno, hagámosle un escritorio. Modern day terms, hagámosle give una him a para desk, que estudie. So he has a place to study. Le hacemos su cama. Let's prepare a bed para for him. Cuando él viniere. So that when he a comes to us, se quede en él. That he may stay therein. Dile a que está al lado. Tell your neighbor. El Señor me va a dar una casa. The Lord is going to give me a house. Es que Dios mío no me cree. Oh, but you don't believe me. Diga, el Señor me va a dar una casa grande. Say it. God is going to give me a big house. Ahora dile, para hospedar el hombre y la mujer de Dios. So I can host the man or the woman. Créalo, créalo, créalo. Vamos, créalo. Créalo. Que dígale que está al lado. Tell your neighbor. My Father God. Mi dale Padre volumen, Dios. Please. Is going to give me a big house. Me va a dar una casa grande. Para hospedar el hombre y la mujer de Dios. So I can host the man or the woman of God. Ahora dígalo más alto. Say it louder now. Solo las mujeres, los hombres no dicen nada grande. Only the women say it, but the men aren't saying it. How many of you? ¿Cuántos de ustedes? God is going to give you a house. ¿Saben que Dios le va a dar una casa? Para que hospedes al hombre y la mujer de Dios. So you can host the man or the woman. Dile of God. Que está al lado. I need look help, at praise. Your neighbor. Dígale que está al lado. Tell your neighbor. I am about to shift. Estoy a punto de cambiar. Dile, there's a man of God in the house. Hay un hombre de Dios en la casa. Vamos, dígale, there's a man of God in the house. Hay un hombre de Dios en la casa. Dígale, I am honored to be in the house of a man of God. Digo, estoy honrado estar en una casa de Dios con un hombre de Dios. No, 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 voy a terminar acá. Oh, I'm gonna have to end voy a here. Terminar si usted no me ayuda. I'm gonna have to end if you don't I'm gonna me. Finish. Voy a terminar. Y dice, finish. Y el candelero para que cuando él venga viniera con nosotros. And a candlestick so when he comes he can stay with us. 422.
4:22. Mire lo que pasó. Look at what happened. El hombre de Dios viene a la casa. So the man of God comes to their house. Y resulta que la mujer, la viuda, no podía tener hijos. And it turns out that widow wasn't able to conceive children. Y le dice, ¿qué quiere? Me has hospedado. So he says, you've hosted me. ¿Y qué quieres que haga por ti? So what would you like me y to le do? Le dice, no you? Podemos tener hijos. She said, we can't. Le dice, have pero children. Yo soy vieja. And she said, but I'm old. Le estoy hablando en términos modernos y le dice, yo soy, ya estoy de edad. In modern terms, she says she y was le dijo, already no old. Importa. He says, it doesn't matter. En un año a partir de ahora vas a tener un hijo. In 1 year time from today you yo will profetizo have que en un año a partir de ahora vas a tener tu casa. And I prophesy from 1 year from today you'll have your house. Oye, me está contando que la gente crea la palabra del hombre de Dios. Do the people believe vamos, the diga, word of the man? There's a man of God in the house. Repito, hay un hombre de Dios en la casa. Oh, hallelujah. Voy a predicar con esto porque no me ayuda ya. Y dice, y llamando a su marido. So she called her husband. Queda embarazada. She's got pregnant. Y después crece el hijo. And then the kid y cuando ya está crecido el hijo se le muere. When the kid grows up, he dies. Pero hay un hombre de Dios en la casa. But there was a man of God in the house. Dile que te al lado. Tell the person next to you. Cuando hay mujer de Dios en la casa, el diablo tiembla. When there's a woman of God in the house, the vamos, devil levanta, trembles. Levanta la mano, diga, there's a man of God in my house. Dígale, mi casa hay hombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes son mujeres y hombres de Dios? Va. How many of you are men or women of God? Y llamando a su marido, le dijo. She called her husband and said, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas. Send me some of para the que men. Vaya yo corriendo al varón de Dios y regrese. And one of the donkeys so I can run to the man of God. El hijo está muerto. Her son was dead. And he may run to the man of God. Para que ella quería era correr al hombre de Dios. Cuando hay una crisis, when there's a crisis, el mundo te critica. The world criticizes pero sabe you, dónde van a ir. But you know where they're going to run to. Aquí no me ayuda. You're not helping me here. Many people criticize you. Mucha gente usted le critica. Mucha gente te critica. Many people criticize you. But when crisis comes, pero cuando le viene la crisis, they will run to you. Van a correrles a usted. Touch your neighbor and tell him, I have to run to the man of God. Toque al vecino, dígale, tengo que correr al hombre de Dios. Dice, I may run to the man of God. Dijo ella para ir corriendo al hombre de Dios. Levante su mano. Lift up your hands. Diga, the man of God is in the house. Diga, el hombre de Dios está en la casa. Fue el hombre de Dios. Man of God. Lo fue a buscar. So she went to get him. Lo resucitó. And the man resurrected. Y lo trajo a la vida. And brought him back to life. Donde está el hombre de Dios. Wherever the man of God is. Va a resucitar lo que está muerto. Whatever is dead will resurrect. Primera de Reyes. First Kings. Chapter 17. Capítulo 17. Mira lo que dice. Look at what it says. Verse 9. Versículo 9. Todos los 9. Hombres de Dios, Dios los mandaba a viudas. All these men of God, he would send them to the widows. They had nothing. No tenían nada. And God said, I'm going to send you to a widow. Y Dios le decía, te envío a la viuda. Levántate y vete a Sarepta, le dijo a Elías. He said to Elijah, arise, go to Sarepta. Y mora ahí que yo te he dado orden allá una mujer viuda que te sustente. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Dios está buscando. God is looking now. Que alguien sustente al hombre de Dios. For someone to sustain a man of God. Dios dio una orden para que alguien te sustente. God gave someone an order to sustain you. Ahora, si tú no crees que eres hombre o mujer de Dios, but if you don't believe that you're a man or a Dios woman dio of God, la orden, pero todavía estás perdiendo tiempo. God gave the order, but you're so still wasting your time. Y dice, soy mujer de Dios. Say it, yes, I am a woman y of Dios God. Y Dios dio la orden que alguien me bendiga. And God has commanded someone to bless diga, me. Diga, I am a man of God. Diga, soy hombre de Dios. I am a woman of God. O soy mujer de Dios. And God already gave the order. Y ya Dios dio la orden. Siga. Verse 10. Yes.
terminar allá porque no lo veo muy contento. I'm going to end. I don't see you too happy about this. Entonces se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, imagínate tú. He arose, went to Sarepta, he saw a woman at the gate of the city. Y le llamó sticks. Y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. He told her, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Usted se imagina, míreme. Look at me. Que hay una viuda ahí bien pobre. To see a very poor widow woman. Yo le diga, oye, voy a tu casa que me hagas una comida, por favor. And then I say, hey, y I'm going to go. La viuda me house. Diga, oye, pero lo único que me queda es para mí, para mi hijo. And she says, all I have left is for me and my son. Voy a salir en el próximo día en el periódico. The next day, if I did that, I'd be in the newspaper. La salta una viuda y le quita que comer. Saying, apostle takes the last little bit the widow woman had. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad y aquí una viuda estaba recogiendo leña y dijo, te ruego que me traigas el vaso y de beber y a comer. He said, give me a little water in a vessel. Yendo ella para traérselo, se volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan y de tu mano. She went to get it, and then he said, bring me a morsel of bread. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido y solamente un puñado de harina, y tengo la tinaja y un poco de aceite de vasija, y ahora recogía dos leñas para prepararme para mí y para mis hijos, para que comamos y nos dejemos morir. She said, I only have a handful of meal in a barrel and a little bit of oil in a cruse so keep that praying. We can gather it and eat it and die. Ella le dijo, no tengas temor. Elías le dijo, no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Elijah said, have no fear, do as you said, but bring it to me first. Porque Dios le dijo, yo te, esa viuda te va a sustentar. Because God had said, that woman dile is going to sustain al lado, you. Dios te va a sustentar con medios sobrenaturales. Tell your neighbor, God's going to sustain you through supernatural means. El que está al lado es el que te va a hacer el cheque de $20,000. In fact, that person next to you is going to write that check for $20,000 in your ese name. Ese que parece así que no tiene billete, ese es el que Dios te va a usar para sustentar. The guy that looks like he has no money, that's the one, hey, God's going to use you to sustain you. There's a man of God in the house. Hay un hombre de Dios en la casa. Dígale que a este lado hay un hombre de Dios en la casa. Say it to your neighbor, there's a man of God in the house. Verso 14. 14. Porque Jehová, Dios Israel, ha dicho así. The Lord God of Israel says si this. Si me haces a mí primero, if you put me first, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá. The barrel of meal shall not waste, or the hasta el día of the que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Miren lo que están acá y voy a terminar porque no lo veo medio animado. Look at me, I don't, I'm going to end. Voy a terminar con esto. I will end on this. Esa fue la rema, la palabra rema que Dios me dio para edificar este edificio. That was the rema word that God gave me to build this building. Dios me dijo, God said to me, la harina de la tinaja no va a escasear. He said, the barrel of meal shall y el aceite not de la vasija no disminuirá. Neither shall the cruse of oil hasta fail. Que termines el templo. Until you finish building the temple. There is a man of God in the house. Hay un hombre de Dios en la casa. Dile a que te lavo, por favor. Say that to your neighbor, please. ¿Qué le digo con esto? Tengo 19 segundos. What am I saying by this? And I've got 17 seconds. ¿Cómo que fue que esta viuda Dios la sustentó y después Dios hizo un milagro con ella? How was it that this widow woman sustained him and then God gave him a miracle? También su hijo murió. This woman had her son die. Y el hombre de Dios la resucitó. And then the man of God raised him up.